Hola, hola, mi gente, buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo pasaron ese frillito? Bueno, todavía está frío, va, está frío. Pero el frío más intenso, ahí se me ve la otra camisa, gente. Llevo dos camisas. El frío más intenso, pues ya pasó, que lo peor fue lunes y martes, mi gente. Por aquí viene ya el señor también, miren. Hola, hola, buenos días amigos, ¿cómo estamos? Aquí, mire, bebé, ya gracias a Dios, estamos aquí otro día más, junto a mi viejita. Entonces, Esa tos perdón, de Chucho no se le va, perdón, gente. perdón, bueno, pues estamos contentos, ¿verdad? De que poco a poco ya se Van está saliendo, viendo vamos el sol, saliendo, sí, ya, sí. y ahora va a ir a trabajar la Se producción. acabaron las vacaciones, Se gente. Se acabaron. acabó la vacación porque, pues, quiera si o no, cayó hielo. Se formó hielo en las calles y era un riesgo andar uno en la calle y enfermarse más de lo que ya hemos pasado, ¿verdad? Así es que nos tocó estar aquí en casita. Ya hoy sí hay que ir Pero a la pasamos trabajar. rico. Sí, gracias a Dios, rico y puro come, come, ¿verdad, Come, gente? come. Como les dije, cuando uno está en la casa, lo que busca es que comer y comer, y eso pues no está bueno, ¿verdad? Sí. Así de que hoy vamos a ir a trabajar, ya mi hijo abrió a las 10, hace media hora. Yo voy a irle a recoger unos rines de aquel lugar donde fui aquel día. En otro video lo vieron, ¿verdad? Entonces, por ahí le puedo grabar también, ¿verdad? ¿Cómo están las calles? ¿Qué es lo que ha pasado, gente? Reportó la ciudad de Houston 580 accidentes Uy, sí, por de lo. gente que tal vez no hizo caso o gente que tuvo necesidad de salir a trabajar y compañías no cerraron. Porque hay compañías que están bien protegidas y está caliente adentro, va, pero no piensan en el riesgo De los en que va a trabajadores. llegar uno hasta allí. Sí. ¿Cómo hacer para llegar uno hasta su trabajo? Entonces dicen, no, si nosotros sí vamos a trabajar y uno ve cómo le hace para llegar hasta ahí, gente, ¿verdad? Bendito. Así es de que, pues nosotros, gracias a Dios, pues hoy, como les digo, está frío, pero ya se soporta un poquito más. ¿Verdad? Primero Dios, yo lo que voy a hacer, quizás no voy a abrir la puerta que da a la oficina para que no entre mucho el aire, porque el aire es el que hace matar Ahí más les a la. grabas, amor, les grabas Sí, cómo está, cómo cómo se está, ve sí, cómo se y ve. cómo va a estar el negocio. Pidámosle a Dios que la gente llegue, porque a veces, como les digo, con el frío, hasta los negocios bajan, gente. Pero como negocio que es, tenemos que estar abiertos, ¿verdad? Sí. Así de que miren, gracias a Dios, no ocupamos las velitas, Ahí quedan guardaditas que yo para. repensaba que cinco velas eran hasta muy poquitas. ¿Sabes que a mi hijo se le fue la luz, verdad? No Ay, te contó. no, yo no sabía que a mi hijo se le fue la Se le fue la luz. luz. Sí, ni cuenta me di hasta hoy que él puso en su Face. Gracias a Dios a nosotros no pasó nada. Aquí, gracias a Dios, todo estuvo calidad. Así es de que primero Dios, ya esas personas que no tuvieron luz, les vuelva la Primero Dios luz. que le recuperen, sí. Estas velas son más de una libra. Pesan más de una libra, Sí, miren. pero están bien bonitas, Entonces, sí. no se pueden llevar para allá, porque si yo me llevo unas tres en lo que No. llevo en el brazo, ¿cómo pues? Llegas Pesan sin brazo. demasiado. Si las llevo en la maleta, me quitan lo de unas 10 camisas y 2 pantalones que puedo Sí, llevar, ¿verdad? sí. El peso es mucho. Así es de que pues ahí se Allá se van a compran guardar. canelas de cebo. Se van a guardar porque se van a usar y también de vez en cuando poner, como les digo yo, para que le dé un olor rico a la casa. Sí. Así es de que ahora, como les dije, voy a hacer mi plato de lonche. Voy a llevar un poquito de yuca, que ayer preparé chicharrón con tomate, gente, Como pero caliente, amor, porque no, no así, porque allá la voy a como calentar calentaron. para lonche. Esta está helada ahorita, que estaba en la refri. Pero también quiero comentarles, gente, que con esos fríos que hubieron muertos. Hallaron a dos personas. Aquí la voy a dejar para su comidita. Ahí cerca, aquí cerca de la casa, encontraron a dos En un personas. puente que hay ahí, Se quedaron a dormir en el puente y abajo del puente, los la frisada los pobres. mató. Sí, el frío Sí. los mató. Pero pues Pobrecitos, quizás pues. andaban tomados, andaban.
y pensaron ahí quedarse protegidos debajo del puente. Sí, pensaron que ahí se iban a proteger, pero el frío estuvo... El muy frío intenso, muy como el agua, señores. El agua, cuando hay inundaciones, el agua se mete. Así y de se que, lleva lo que sea. Y sí, es peligrosísimo también. Y el frío, pues igual, por eso nosotros... Ahorita ya voy a destapar mis plantas para que les dé el solito que sí, está saliendo. Sí, pero no se arriesgue mucho también, porque ya ve que no está bueno del todo. Todavía anda ahí enfermo. Así es que entre menos se pueda andar... Agarrando arriesgando, aire, sí, arriesgando. Sí. Vaya, miren. No, está bien. Miren qué rico. ¡Asa! Una platada de yuca con chicharrón para el almuerzo. No es de $5, no. Aquí hasta es más barato. Porque la hice yo, va, me sale barato. Pero si la voy a comprar también vale $10. Sí, y en una bolsita llevo pepino y llevo mi chilito. Así es de que vamos a comer rico. Y ahí le dejamos a él su yuquita para que la caliente con sus chicharrones. Y los que sobren serán para tacos del desayuno o la cena, mi gente. Miren cómo se me sale la otra camisa que llevo, porque llevo dos camisas. Tienes que ir protegida, amor. Llevo mi suera. Y la llevo, chamarra. Ah, chamarra, ajá, cabal. Una chamarrona y llevo mi bufanda, que es de Nahuizalco. Esa me encanta porque me guarda calor, gente. Así que nos vamos a poner en las manos de Dios y vamos a ir a comenzar ese día, que sea de bendición. Primero Dios, sí. Que Dios derrame bendición sobre ese negocio, que lleguen muchos clientes y que no sintamos mucho frío. Yo les voy a grabar en el camino, les voy a enseñar cuando llegue, les voy a contar cómo va a estar el día, que Dios nos permita culminar este día. Este día, como decimos nosotros, es el día del ombliguito de la semana. Miércoles. Miércoles. Nos faltaría jueves, viernes y sabadito, ¿verdad? Así es de que mañana, primero Dios, si el día está bueno, también temprano, quiero ir a aprovechar mi cuponcito, ¿verdad? A ver qué más hay. Y si Dios lo permite, ¿verdad? También, porque a veces ni por una oferta vale la pena uno andar ¿salió? En el frío. También, gente, ven que ya se me miran, bueno, hoy porque quizás está mojado, pero se me marcan un montón de canas, gente. Me compró el tinte ya. Pero miren, ya llegó el tapacanas. El tapacanas. Así es que en la noche me lo voy a poner para bañarme antes de acostarme otra vez. Y mi pelito va a ser ya nuevo. Nuevo va a ser, mi gente. Así es que pues me voy riendo y por allá le voy a seguir grabando, mi gente. Nos vemos en un próximo. A él ya no lo van a ver porque se por queda en casa. Por eso estoy despidiendo. Cuídense mucho. Sí. Bueno, mi gente, ya llegamos aquí al trabajito. Miren, como pueden ver, ya sacaron el hielo. Miren, esta agua que usamos para checar llanta se convirtió en hielo, mi gente. Miren, ahí pueden ver cómo está, ¿ves? Rica agüita helada, miren la agüita helada y los pedazones de hielo. Esa agua se le dejó por ahí todos los perros porque dejamos llena las tinas para que ellos tuvieran suficiente agua, pero el agua se congeló, mi gente. Así que aquí andamos ya. Vamos a ver qué hacemos. Primero Dios, que los clientes empiecen a venir. Dicen que ha estado ocupadito en la hora que abrieron. Así que vamos a ver qué hacemos, mi gente. Niño, esta agua va a haber que botarla del todo y echar agua nueva. Ahí viene llegando uno. Al trabajador le dije, sáquenme las banderas, porque esas banderas la gente sabe que estamos abiertos. Pero si no hay bandera, la gente piensa que estamos cerrados todavía. Así es de que hay que ponernos las pilas, mi gente, para empezar a jalar gente. Porque hay que ganar billuyo. Ya viene el sabadito, es día de pago. Hay que pagarle a los trabajadores. Y hay que ganarnos nuestro sueldecito. Estoy pensando, primero Dios, en estos días. Miren, gracias a Dios el solito ha salido. Miren, en todo su esplendor. Gracias a mi Dios, ¿verdad? Y quiero mandar a traer pintura nueva, miren. Porque ya las llantas están bien jodidas. Esta es una llantona, que eso quiere decir que aquí hay una llantera.
Una señora de la loncherita que vende la comidita, ya está lista y dispuesta a vender su lonchecito, vende tacos, quesadillas, gorditas, tortas y champurrado, chocolate, café, todo. Si hay, ay, gente, miren qué bonita la calle, bendito sea mi Dios, donde está nuestro negocito. Miren, este es nuestro negocito. Ahí pueden ver, miren. Gracias a mi Dios, tenemos de dónde ganarnos las chirilicas, ¿verdad? Así que vamos a salir, seguirles grabando, a ver qué es lo que pasa y cómo nos va el día. Les dije que esa puerta a lo mejor la cerraba porque ahí está la oficinita, pero pues no ha estado muy, no está mucho aire, que el aire es el que jode, ¿verdad? El aire es el que hace que uno sienta más frío. Pero gracias a Dios, pues el aire ha mermado y se puede tener la puerta abierta. Miren, porque ahí es donde yo me mantengo, donde se mantiene mi hija cobrando. Y mi hijo se va para allá adentro porque él es el que repara esos rines. Y le han llegado bastantes rines, gracias a Dios también, ¿verdad? Bueno, mi gente, gracias a Dios, el día se terminó. Ya terminamos de limpiar el lugar. Gracias a Dios, se atendió hasta el último cliente. Y pues no nos podemos quejar. El día estuvo más o menos en ventas y más o menos en frío también. Porque pues salió el solito. Y gracias a Dios logramos hacer todo, todo. Ya, ya sacamos cuentas. Ya sacamos las cuentas y gracias a Dios nos bendijo este nuevo día. Y pues ya limpiamos, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Logré limpiarle a mi hijo todo su área. Miren cómo queda ya listo para mañana. Miren, ya queda limpiecito, mi gente. Ya guardamos las banderitas donde dice Open y Use Tires and Use and New. Este es el último cliente que están atendiendo. Ya sacamos mi nave para afuera. Ya la pueden ver, miren, allá está mi navecita guardada, ya lista para que nos vayamos de camino. Miren qué bonito cómo se ve aquí ya de noche, todo iluminado, mi gente. Miren, el lugar aquí también queda bien iluminadito. Gracias a Dios, ¿verdad? Logramos terminar el día, logramos hacer todo lo que teníamos que hacer. Cambiamos el agüita que estaba como que era. Ya les enseñé, ¿verdad? Estaba puro hielo, miren. Puro hielo. Gracias a Dios, miren. Yo logré limpiar todo. Acomodamos llanta. Y aquí apagamos la luz del pasillo este. Miren, pero pues mañana será otro día, mi gente. Miren, ya todo quedó terminadito. Hace ratito me eché mi cafecito. No les voy a decir que pude comerme toda la yuca, porque es mentira, gente, ya no alcancé. Pues se me ocupó. Miren cómo quedó el piso, miren qué bonito, así es. Bonito lo bonito, mi gente. Miren que quede bien aseadito. Ahorita vamos a apagar este calentón, que es el que le ponemos a los clientes. Miren, aquí es donde los clientes se sientan, le llega su calorcito, aunque sea poco. Y pues los que no quieren enfriarse, pues quedan adentro del carro. Es que ahorita vamos a apagar este. Miren, ahí se va a ir, ya se va apagando. Tenemos que asegurarnos que quede apagado. Bueno, pues gracias a Dios terminamos el día, como les digo. Así es que también nos vamos a ir despidiendo de ustedes, esperando que
Nos sigan acompañando, mi gente. Mire que estoy en una llantita. Que me ayude con la mano. Esperando pues que nos sigan acompañando. Que por favor denos like, mi gente. Comenten. Comenten cómo les parece. Coméntenme que el Señor va para El Salvador de regreso. Él va a ir a grabarles un poquito de las fiestas y de otras cositas, ¿verdad? Para que ustedes no se descontinúen de cómo está El Salvador, mi gente. Está hermoso, está bello, gracias a Dios nuestro país ha cambiado y podemos decir que hoy con toda seguridad andamos en la calle. Así que bendiciones, cuídense. Y si usted no está suscrito, por favor, regálenos esa suscripción. Queremos seguir creciendo. Queremos también que tanto los videos crezcan, ¿verdad? Como el canal. Que las vistas suban para poder seguirle ayudando a más gente, mi gente. Porque como les hemos dicho, este canal es de bendición. Es para ayudar, no es para vivir nosotros de él. Así es de que primero Dios, que Dios haga la obra y que sigamos teniendo vistas. Que Diosito me lo bendiga, cuídense y hasta pronto.